you pay me. I gotta be, I swear I gotta be. Muy buenas a todos, chavales, aquí estamos en el tutorial de los mods de los zombies. Y bueno, ya se veía de que muchísima gente estaba esperando este tutorial. Primero de todo, pedir perdón porque bueno, no he podido subir vídeos anteriormente porque he tenido un problema con el ordenador. Y he hecho este vídeo rápido, lo he hecho como he podido. Espero que me entendáis aquí en el vídeo y que me entendáis porque no he podido subir vídeos. Así que como ya he dicho, lo siento muchísimo. Y bueno, chavales, aquí tenéis que estar en la Play y metéis el pene en la Play, ¿vale? Bueno, aquí veis que estoy en el Black Ops. Y cuando estéis en la Play, vais a herramientas de datos del juego. Le dais a herramientas de datos del juego y en el archivo del Black Ops lo elimináis, ¿vale? Le dais a triángulo y eliminar. Vale, no os preocupéis por el online, ¿vale? Que no van a bajar de nivel ni nada. Solo se os van a eliminar el insignia de clan y esas cosas, ¿vale? La sensibilidad, el brillo y todo eso. Pero bueno, luego lo podéis poner vosotros. Y bueno, aquí estamos en el Black Ops, en el juego. Esperamos a que se cargue todo. Bueno, voy a pasar un poquito a la cámara rápida. Y bueno, aquí veis que sale bienvenido a Call of Duty Black Ops. Aceptáis. Bienvenido a Call of Duty. Aceptáis. El brillo lo podéis poner como queráis, ¿vale? Esto daría igual. Le dais a continuar. Continuar. Bueno, todo a continuar, ¿vale? Y cuando estéis aquí, en la pantalla esta, ¿vale? En la pantalla no leéis ni a multijugador, ni a zombie, ni nada. Le dais al botón PS, ¿vale? A ver si carga esto ya. Bueno, vais al juego. Bueno, le dais a salir del juego. Sí, salir del juego. Y bueno, cuando salís del juego, bueno, a ver si carga esto. Bueno, parece que como que se ha reiniciado la Play. A ver. Vale. Bueno, pues ahora es muy sencillo. Bueno, ya estamos aquí. Vais a otra vez a herramientas de datos del juego. Y ahora cogéis el archivo del Black Ops. Lo copiáis y lo copiáis a la carpeta del pendrive, ¿vale? Porque estará metida en la Play, ¿vale? Supuestamente lo tendríais metido ya en la Play. Lo copiáis en la carpeta y bueno, ahora lo que tenéis que hacer es unos simples pasos con el ordenador, ¿vale? Y ahora nos vemos allí. Bueno, chavales, ya estamos aquí en el ordenador. Y bueno, hemos metido los archivos de Black Ops al pen, ¿vale? Desde la Play 3, los archivos vacíos, sin tocar nada. Y bueno, ahora metemos el pen aquí en el ordenador. A ver si furula esto. Bueno, abrimos la carpeta del pen. Y bueno, aquí nos saldrá la carpeta de PlayStation 3, ¿vale? La carpeta de PlayStation 3 sale nada más meter un archivo en el pen, ¿vale? No la tenéis que crear vosotros ni nada. Bueno, dentro de PlayStation 3 saldrá Save Data. Dentro de Save Data, Blast 1032. Y bueno, estos son los archivos que están dentro de Blast 1032, ¿vale? Son muy importantes, ¿vale? Sobre todo el icono y el param.sfo, ¿vale? Que esos son los que no se tienen que eliminar. Y bueno, en la carpeta de Blast 1032, ¿vale? La carpeta tenéis que crear el archivo en RAR, ¿vale? Lo tenéis que convertir en WinRAR. Entonces, porque bueno, lo tenéis que subir a Mediafire. Entonces cogéis el archivo y bueno, lo subís a Mediafire, ¿vale? Y muy importante tener el link, ¿vale? Porque yo no soy el que hace los mods, sino el link de descarga de vuestro Blast lo tiene que hacer un amigo mío, ¿vale? Porque él es el que os mete los mods en vuestra Save Data. Bueno, subís el archivo, ¿vale? Ya sabéis cómo se sube. Yo ya lo tenía aquí subido, entonces, bueno, no lo iba a subir otra vez. Bueno, nada más subir el archivo, os saldrá el link de vuestro archivo subido. Entonces copiáis el link de Mediafire. Y tenéis que, bueno, ahora os cuento, y se lo tenéis que enviar a un colega mío, ¿vale? Es este de aquí, es NCXbox. Y bueno, os cuento, tenéis que estar suscritos a su canal, ¿vale? Y darle like a dos vídeos suyos, ¿vale? Si no lo estáis, no se harán los mods, no los transformará. También os quería decir de que, muy importante, lo tenéis que hacer súper rápido porque solo los tendrán los 30 primeros, ¿vale? O sea, el NCXbox solo lo va a hacer a los 30 primeros. O sea, darle al pausa al vídeo si queréis, ir haciéndolo de la Play 3 y todo eso y enviarle vuestro Save Data. Porque solo va a transformar los mods en 1032 a los 30 primeros, ¿vale? Si veis que no os hace caso, pues bueno, enviárselo por el Hotmail, ¿vale? Aquí tenéis su Messenger. Así que bueno, se lo enviáis por ahí también. Porque me ha dicho que si no le llegan los mensajes o no le responde, pues bueno, copiáis esta dirección, ¿vale? Lo pondré en la descripción.
Bueno, lo enviáis por Hotmail, también el link de Mediafire, y ponéis asunto eso, el link Mediafire Zombies o lo que sea. Y bueno, luego él os enviará en Mediafire otro archivo de descarga, ¿vale? Yo, la carpeta esta 2mods, se llama 2mods, arroba 2mods, lo he renombrado así, pero bueno. Bueno, cuando os envíen eso, pues bueno, vais a vuestra carpeta de 1032 como antes. Y bueno, borráis todo menos el icono y el archivo param.sfo, ¿vale? Las llaves y lo demás sí, pero lo que es el icono y el param.sfo lo dejáis como está, ¿vale? Lo elimináis. Y bueno, vais a los archivos de que os ha enviado el NCXbox. Entonces los copiáis y lo pegáis a la carpeta del save data, ¿vale? La carpeta que vais a meter ahora luego en el pen. Entonces, son estos archivos, ¿vale? En teoría ya tenéis los mods. Y nada, chavales, es muy fácil esto. Es simplemente enviar el link de descarga. Y bueno, y todo eso. Bueno, los archivos ahora, los archivos que habéis metido en el pen, pues bueno, lo guardáis en el pen, ¿vale? Porque ahora vamos a ir a Play 3 a meterlos y todo. Y bueno, ahora os explico cómo se hace. Bueno, chavales, después de meter los archivos al pen, ¿vale? Pues bueno, encendemos la Play, metemos el pen. Y bueno, antes de nada, tenéis que estar desconectados, ¿vale? De PlayStation Network, tenéis que estar offline. Porque, bueno, si os pillan conectados online jugando con los mods, aunque sean individual, pues bueno, os pueden banear. Y bueno, vais otra vez a herramientas de datos del juego, vais a la carpeta del pendrive. Y bueno, aquí os saldrá el archivo del Black Ops, le dais a triángulo y lo copiáis, ¿vale? Bueno, lo sobreescribís, ¿vale? Porque va a pedir que si estamos seguros de sobreescribir y todo ese rollo, pues bueno, le damos así. Y bueno, se copia y bueno, ya en teoría ya tenemos los mods, ¿vale? Solo falta iniciar el Black Ops. Y bueno, lo va a pasar un poquito rápido, ¿vale? Porque bueno, ahora se va a cargar el juego y tal. Y bueno, bienvenido a Call of Duty Black Ops, aceptar, aceptar, el brillo lo ponéis como queráis. Y bueno, aquí veis cómo me pongo la accesibilidad. Ahora podéis estar aquí, podéis poner lo que queráis, ¿vale? Ya tenéis los mods. Solo falta iniciar una partida zombies, ¿vale? Lo ponéis en individual, ¿vale? Porque como ya he dicho, en PlayStation Network no podéis jugar. A no ser de que tengas un parche, ¿vale? Para que no te baneen con el Jailbreak. Con la Play Pirata. Y bueno, chavales, esto ha sido los mods. Son los mismos que con la Play Pirata, pero bueno, estos son más fáciles. Los puedes tener con un simple USB. Y nada, chavales, como ya he dicho, espero que me entendáis, ¿vale? En el vídeo lo he hecho rápido porque, como ya he dicho, he tenido un problema con el ordenador. Y bueno, lo he hecho como he podido. Y nada, chavales, esto ha sido el tutorial. Aquí lo tenéis. Espero que os sirva a todos. Y como ya he dicho, daros prisa, ¿vale? Porque NCXbox solo va a hacer los mods a los 30 primeros. Así que bueno, yo ya me daría prisa. Y nada, chavales, un saludo a todos, cuidaros y hasta la próxima.